¡Ey! ¿Qué pasa, hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de modo carrera Reyes del Mundo. La verdad es que he iniciado raro, iba a decir el modo carrera Trotamundos. No, es el Reyes del Mundo. Estamos con la selección china y hoy vamos a ver el año 2025, año premundial, ¿vale? Es la última temporada completa antes del siguiente mundial, que será el de 2026. Y bueno, pues tendremos como siempre pues el parón de marzo, septiembre, octubre y noviembre, ¿vale? Tendremos 4 parones durante la temporada, 8 partidos, en principio, si no me quitan ninguno, que no deberían. Y poco más, tenemos cerrada ya la clasificación para el mundial, así que no hay ningún partido oficial, ¿no? que ver en esta etapa. Simplemente pues seguir mejorando nuestra plantilla, otro año más, nuestros jugadores jóvenes pues van a madurar, van a seguir subiendo su media y van a seguir siendo pues más competitivos, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo. No sé cómo vamos a llegar al Mundial, pero hombre, yo espero que ya tengamos casi todo el 11 con jugadores de 80 de media. Como veis, tenemos ya 4 jugadores con más 80 de media. Después tenemos a Wang con 79, que va a subir seguro a 80. Wang en punta también va a subir a 80. Zhao en el centro del campo con 75 ahora mismo, puede que llegue a 80 antes de ese Mundial. Deng con 77 también podría. Zhu Shenjie no creo que suba más. Tian y Li, que son los otros dos que quedan, entrenamiento quizá los podríamos forzar a subir 80 de media. También tenemos por aquí otros jugadores suplentes que igual tienen más potencial y que igual tienen más probabilidades de llegar a esos 80 de media que comentaba. Poco a poco pues es eso, otra temporada más, otro año más completo que tenemos sin competición y otro año en el que tenemos que hacer que nuestros jugadores sigan progresando. Eso por un lado con la selección china, ¿vale? La selección creo que no ha hecho ningún cambio respecto a lo que vimos al final del episodio anterior, ¿vale? Tenemos a Shen en portería, Wang, Zhu Shenjie, Deng y Tian en defensa, Zhao, Li, Shen en el medio, arriba Shen, Wang y Mao. En cuanto a los suplentes, Wei, Lian, Feng, Peng, Bai, defensa, Wang, Liao, Zhen en el medio, Gao, Shen y Wen arriba. Vale, al principio creo que no ha habido ningún cambio, no ha habido nada raro. Así que con esto tenemos que seguir tirando. En cuanto a Wang Zhu, os enseño un poco, este es el 11 que tenemos ahora mismo con el Wang Zhu. A ver si vamos vendiendo más jugadores, vamos metiendo más jugadores chinos dentro del 11 titular. Es ahora mismo la idea, básicamente, ir haciendo eso y seguir entrenando a nuestros jugadores chinos que tenemos en el Wang Zhu. Sin más, creo que no hay mucho más que ver en este inicio. Tenemos una ilusionante temporada por delante, donde competiremos otra vez por ganar de nuevo la Copa Asiática y la Liga con el Wang Zhu. Y donde veremos progresar a nuestros jugadores y bueno, a ver qué selecciones nos encontramos en los amistosos que vamos a tener, porque no son oficiales los partidos que vamos a tener. A ver qué selecciones nos encontramos en esos amistosos y si podemos empezar a competir ya con selecciones de mayor nivel, ¿no? Sería interesante ganar algún partido, alguna selección candidata al Mundial, o al menos conseguir algún empate en los parones que tengamos esta temporada. También va a depender, como digo, de las selecciones a las que nos enfrentemos, así que sin más, dejamos esto aquí, volvemos en marzo y vemos qué nos encontramos en marzo. Bueno, pues estamos en octubre. No ha habido parón de marzo, pero es que tampoco ha habido parón de septiembre. A ver, ha pasado lo que ya pasó en algún episodio anterior, que es que hay parón, mis jugadores van convocados, pero yo no tengo partidos ni tengo nada. Y además, tampoco puedo dirigir al equipo. Esto es un bug. Esto tiene que ser un bug del FIFA y ya está, ¿no? Porque es lo que digo, los jugadores van con la selección, no sé si juegan partidos o no, pero a mí tampoco me dejan dirigir al equipo. Este partido, del 30 de marzo, ha ocurrido durante el parón de selecciones, en el que la selección china no ha tenido partidos, o se supone que no ha tenido partidos, y yo tampoco he podido dirigir a mi equipo. Y hemos perdido 0-4. Es que son cosas del juego que están mal hechas, tiene que ser un bujo o algo. Y después aquí en septiembre, pues igual, los jugadores han ido para la selección, aquí no me ha coincidido con ningún partido de Wang Zhu, pero bueno, pues hemos tenido aquí este parón de septiembre que no ha habido partido realmente. No entiendo nada, ¿vale? No entiendo absolutamente nada, pero ha habido un parón aquí y no ha habido partidos. Ahora sí tenemos partidos y nos enfrentaremos a Austria y a Portugal. Y después tenemos el parón de noviembre, el último ya, con Holanda y Turquía como rivales. Selecciones ya de nivel, ¿eh? Sobre todo Portugal, Holanda. Portugal-Holanda, ojo, ¿eh? Portugal-Holanda son dos selecciones ya de nivel. Y ahí vamos a comprobar de verdad dónde estamos nosotros con los chinos. Tenemos aquí nuestra... No, esto se avanzó. Tenemos aquí, ahora sí, nuestra convocatoria. Se cae Wen por lateral derecho, ¿vale? Por específica posición, porque por los nombres habrá más de uno que vaya perdido. Wen, lateral derecho, está lesionado, ¿vale? Es el único jugador que cae a la convocatoria por lesión. El resto, pues es lo mejor que tenemos ahora mismo en la selección china. Con Chen en portería ya 92 de media. Una locura, ¿no? Una brutalidad. Si hago que es el lateral derecho este de la cantera que teníamos ahora mismo de suplente en la selección, ahora mismo es titular con la lesión de Wen. Zhu Shenjie, Deng y Tian en defensa.
Medio para Zhao, Li y Shen. Arriba Shen, Wang y Mao. Que ya no solo tridente de la selección, sino también tridente en nuestro Wang-Fu, ¿vale? Wang ya es el delantero titular porque he vendido a un ala. Pues eso, así va quedando. Zhao ya está cerquita de llegar a 80 de media. Den también, muy cerquita de llegar a 80 de media. Wang, el lateral derecho, ya tiene 80 de media. Vale, ahora el titular es Xiao por esa lesión, pero... pero Wang está ya bastante bien. En cuanto a los suplentes, tenemos a Xu en la portería. Den Han Wen, que ahora mismo es el que está sustituyendo al lesionado Wen. Gao Zunji, Wei Zeng y Bai en defensa, ¿vale? He metido a Wei Zeng y Gao Zunji, que creo que no los tenía en la selección. Teníamos 66 y media estos que tenía yo en mi equipo, pero... es que esos no suben. No suben de 66 y media y... bueno, prefiero llevarme a estos jugadores por si acaso. En centro de campo tenemos a Wang, a Liao y a Zeng. Y arriba tenemos a Ao Gao, tenemos a Shen y tenemos a Wen, ¿vale? Esto es lo que tenemos con la selección china. Tenemos dos partidos, como decía, Austria y Portugal en este parón de octubre. El primero, contra Austria. El único que es suplente es Xiao, por la lesión de Wang. Y el resto... y el resto gana Austria. Y el resto gana a Austria con Mao y con Shen. Claro que sí, nuestros extremos del Guangzhou, que aparecen también en la selección, que marca. Y que, oye, nos da una victoria de prestigio contra Austria. Es una victoria que me gusta. Me gusta esta victoria, me gusta. Mao recibe el premio al jugador del mes de septiembre. Mao está haciendo una temporada espectacular, ¿eh? Ya os enseñaré los números de Mao. Pero espectacular la temporada que está haciendo. Por aquí debería tener yo... vale, internacional. Bueno, he ido sacando más jugadores de la cantera. He sacado un par de centrales. Uno es este Ye, 61 de media tiene ahora mismo. Tiene... demuestra tener gran potencial, ¿vale? Que no está nada mal. Tenemos a Lu, lateral izquierdo también. Bueno, tiene 57 de media, aún no sé el potencial exacto, pero tiene buena pinta. Y ahora mismo tenemos a Su con 66 en media, que es el delantero suplente del equipo. Y que bueno, no sé. No sé exactamente qué potencial tiene porque está bugueado. Tiene lo de. En lista de cedibles y no puedo quitarlo. Está bugueado. Espero poder conocer su potencial pronto. Lu suba 58 de media y me gusta porque ahora mismo Tiang está estancadísimo. Y mira que lo estoy entrenando, ¿eh? No sube a 75 de media, tío. Llevo prácticamente toda la temporada entrenándolo y no sube a 75 de media, tío. Es increíble, es lamentable. Es increíble para mal, no para bien. Vale, después de ganar a Austria, nos vamos a enfrentar a la selección portuguesa. Tenemos ahora mismo uno de los mejores porteros del mundo, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, con uno de los mejores porteros del mundo, vamos a enfrentar a Portugal. Creo que ha sonado, puede que haya sonado un mensaje de Discord. Sí, puede ser. Bueno, partido contra Portugal. Vamos a por ello. Es el segundo partido de este par de selecciones. Y ahí acabamos, China-Portugal. En casa, como locales. Y empatamos a dos contra Portugal. La Portugal de João Félix, de Trincao, de João Cancelo, de Yaló, de Renato Sánchez, de Claudio Gómez, creo que es el del centro del campo, de Gonzalo Guedes, Bruno Tavares. Acabamos de empatar a dos contra Portugal. Con Wang y con Mao de penalti, marcando los goles. De hecho, ha marcado en el 85 Jota. Ha marcado en el 85 Jota. Teníamos la victoria ahí, Teníamos la victoria ahí. Pues oye, porque estamos ahí, Estamos ahí, estamos empezando ya a demostrar el nivel. Con Wang, con Wen. Es que con los nombres, madre mía. Con Wen en el lateral derecho, ya cuando se recupere de esa lesión, vamos a subir un poco más todavía el nivel. Y poco a poco, tío, estamos ahí, estamos apareciendo. Falta todavía alguna posición por reforzar. Ahí ese interior Lee está flojito. Zhu Shenjie no va a subir más. Tian en el lateral izquierdo parece que tampoco. Poco a poco hay que ir subiendo el nivel. Xiao puede jugar en el lateral izquierdo, No descartéis que Xiao acabe siendo el titular en el lateral izquierdo en el Mundial, Ya veremos. Y en el centro del campo, a ver si podemos sacar algún jugador, tío. Estaría muy bien sacar algún jugador que pueda petarlo ahí y que pueda ocupar ese hueco de Lee, que ahora mismo está muy, muy flojito. En fin, veremos qué pasa si seguimos sacando jugadores de la cantera y tal. Y nos vemos en el parón de noviembre, que es el último. Hoy pocos parones. Pocos parones tenemos. Estamos en el parón de noviembre y bueno, pues vamos a ver esos dos últimos partidos. Tenemos novedades en la convocatoria. Esto no es. Tenemos a Wang en el lateral derecho. Era Wang. Yo creo que lo estaba llamando Wang. Bueno. Como para acordarme de los nombres de estos jugadores, tío. Bueno, Wang en el lateral derecho recuperado. Y se ha caído Shen. El portero se ha caído por lesión, ¿vale? Es lo que tenemos en esta convocatoria, ¿vale? Los detalles, ¿no? Wang que vuelve a la selección y Shen que se cae por lesión. El resto es el 11 que ya conocemos. Llega el equipo bastante cansado porque hemos tenido partido de liga hace apenas dos días. En fin. Y tenemos aquí, como siempre, un partido de entremedias en este parón de selecciones. Partido que se jugará solo y que perderemos.
Así que nada, partido contra la selección holandesa. Para comenzar, Holanda y Turquía son nuestras rivales. Y vamos a ver qué tal, Holanda-China. Vamos a ver, porque venimos de un par muy interesante con ese empate frente a Portugal, esa victoria frente a Austria. Vamos a ver qué somos capaces de hacer contra Holanda, pero ¿un empate quizá? No, pues no hay empate. No hay empate quizá, ni sin quizá, ni nada. Cierto que nos falta nuestro portero titular. Cierto también que, bueno, pues Holanda es una gran selección. Cierto también que veníamos cansados. El equipo no estaba en plenas condiciones en este partido. Y bueno, parece que no, pero son cosas que influyen, ¿no? No tener a un portero de 92 de media, pues hombre, yo creo que se nota, ¿no? Y no tener al equipo al 100% de forma, creo que se nota. Además con jugadores que no son de mucha resistencia. Vamos a cargar nuestro ajuste aquí de los jugadores que entrenan cuando hay selecciones. Luz 60 de media, lateral izquierdo. Interesante, porque ya con esto podremos saber su potencial. De hecho, estoy por mirarlo ahora. Estoy por mirarlo ya de ya, porque no tenemos laterales izquierdos de buen potencial. Creo que llegaría un poco precipitado para el Mundial. Vale, no nos vamos a engañar, pero vamos a tener gran potencial. Llega un poco precipitado para el Mundial, porque ahora mismo Tian, por ejemplo, tiene 15 puntos más de media. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. Vale, hay partido contra la selección turca. Hemos ganado el partido. Increíble, tío. Para una vez que ganamos este partido, no, creo que ya hemos ganado. Creo que ya ganamos este partido otra vez y yo empaté un partido por ahí entre medias. Pero bueno, hemos ganado este partido y para una vez que ganamos este partido, el partido, el único que hemos perdido en liga, ha sido el del parón de marzo. Que yo no tuve partido con la selección china, pero los jugadores sí se fueron y tampoco pude dirigir al equipo. Increíble. Increíble, tío. No vamos a poder hacer 90 puntos nunca. Es alucinante. Bueno, Son Kung-Lu, nuestro lateral izquierdo, 60 de media, pues veremos qué ocurre con él. Mientras, nosotros tenemos un partido contra la selección turca, partido que cierra el año. Y vamos a ver cómo cerramos el año. Tío, se pierde el partido por sanción. ¿Cómo se puede perder un amistoso por sanción? No lo sé. El equipo ya veis que está muy mal. Es que estoy por sacar a los suplentes, tío, que juega un partido aquí los suplentes. Por cierto, he convocado a Liu Jinming, central de 72 de media. Y lo he convocado básicamente porque tenía 72 de media. No sé por qué no lo tenía aquí. Creo que ha subido de media. Tiene 30 años, pero bueno, total, de aquí al Mundial quedas apenas un año y menos de un año. Y no creo que baje de media. Y es de los mejores que hay ahora mismo. Este es el tercer mejor central que hay ahora mismo en China. Vale, con esto dicho, tenemos un partido contra Turquía. No, he puesto a los titulares. No, iba a ir con los suplentes. No, voy a ir con los suplentes, que los suplentes juegan un partido, los titulares vienen cansados. Y bueno, los suplentes que no han jugado mucho con la selección y que tienen su oportunidad ahora. No sé qué conseguirán hacer contra Turquía. Bueno, consiguen perder 0-3. Bueno, pues perdemos 0-3 contra Turquía. Mal para este último, pero es que veníamos en unas condiciones lamentables. Para el primero veníamos muy cansados, tampoco no teníamos a nuestro portero. Y para el segundo seguían más cansados todavía y han jugado los suplentes y han perdido. Bueno, eso es lo que nos deja este parón, tampoco lo vamos a tener muy en cuenta. Me quedo con el anterior, el de Austria y Portugal, que sí fue un parón en condiciones. Y sin más, hemos acabado ya los partidos de la selección en este año 2025. No ha habido muchos, ya lo habéis visto, solo octubre y noviembre, 4 partidos. Y vamos a ir hasta el final de la temporada, entrenaremos a los jugadores y vemos cómo queda la selección cuando acabe el año. Acaba una temporada más en esta serie, vamos a ver el resumen final de lo que ha sido este año 2025, que ha sido un año raro, con pocos partidos, pero bueno, es lo que me ha dejado el juego, que tampoco esto depende de mí. Veamos lo que hemos hecho con el Wanzhou primero, después vemos la selección, cómo queda nuestra selección en valoración media, que ya va cogiendo un nivel interesante, y poco más. Aquí veis, Pichichi de la Superliga China, Mao con 31 goles, brutal. No sé en cuántos partidos ha sido, 31 goles en 20 partidos. En 20 partidos, se ha quedado sin jugar 10 de los partidos de liga, ¿eh? Podría haber llegado a 40 goles perfectamente, ¿eh? Es que sale una media de 1,5 goles por partido, ¿eh? Más, incluso de 1,5 goles por partido. Brutal la media de Mao, tío, increíble. La cantidad de goles que ha marcado, después Talisca también ha marcado 17. Wen ha marcado 10 goles en 8 partidos, nuestro extremo izquierdo. Muy buenos números, tío, muy buenos números del equipo. Y Mao, que ha hecho una temporada espectacular. En asistencia, no sé, no tengo ni idea. Talisca por ahí con 11, Santa María 10. Bueno, ahí queda eso. Podemos ver también la Copa Asiática, ¿verdad?
Si, si carga, le he dado, ¿eh? Creo que está cargando. Vale, ahora. En Copa Asiática, Mao ha sido segundo. Segundo máximo goleador. Ahí no ha estado tan fino, pero bueno, ha marcado igualmente 8 goles en 12 partidos, ¿no? Los números espectaculares. De hecho, 31 y 8 no ha llegado a 40. En partidos oficiales no ha llegado a 40 porque no tenemos más competiciones. Aquí podemos ver un poco las estadísticas de los jugadores, ¿vale? Si queréis echar un ojo, bueno, tampoco vamos a verlas de todos. Simplemente así los más destacados. Bueno, los que más partidos han jugado, veis por aquí. 40 goles, sí. Bueno, claro, sumando un gol que metió en pretemporada. Brutal, ¿eh? 40 goles, sí. Es que esto lo hemos visto poquísimas, poquísimas veces, ¿eh? Y porque se han perdido bastantes partidos, porque por las rotaciones, no por otra cosa, vaya. Pero brutal la temporada de Liam Mao, que... no será el que más media tenga del equipo ni de la selección, pero es el líder. Es el líder absoluto. En fin, eso en cuanto a partidos jugados. En cuanto a goles, pues evidentemente, ¿qué más? Mao con 40, 28 para Tavisa, 11 para Wen, 10 para Shen. Y después Wang, que a mitad de temporada pasó a ser el delantero titular, ha marcado 8 goles, que bueno. Ahí queda esa cifra. En cuanto a asistencias, Talisca, Santa María los que más, seguidos de Liu Shen, Mao con 7. Y por último, las porterías a 0, 32, 31, bueno, números bastante buenos. De hecho, el portero, 31 en 35 partidos, ¿eh? Nuestro portero de 92 de media ya, Shen Chen. Bueno, pues nada, pues eso son las estadísticas un poco de nuestro equipo. En cuanto a victorias y tal, pues ya lo comentaba antes, 87 puntos, hemos ganado todos los partidos, menos ese del parón de marzo, que... cosas del juego. De la Copa Asiática, pues la hemos ganado también, evidentemente. Para variar, ¿no? Para variar, hemos vuelto a ganar. En fase de grupo superamos al Ulsan Hyundai, al Ali y al Kawasaki Frontale. Superamos en cuartos al Hilal por un global de 1-7, ya no es rival. Superamos al Suwon Samsung por 0-5, tampoco es rival. Y en la final goleamos al Ulsan Hyundai. Después un empate en casa, eso sí, pero goleamos en la vuelta 0-3. Y también ganamos la Copa Asiática otra vez al Ulsan Hyundai, al que ya nos enfrentamos en nuestro grupo. Y al que ganamos y perdimos un partido, ¿no? No, empatamos. Empatamos contra el Ulsan Hyundai uno de los partidos. De hecho, me acabo de dar cuenta, los dos partidos que he jugado en casa contra el Ulsan Hyundai los he empatado. Y los dos de fuera los he ganado. Este 0-2 y en la final 0-3. Vale, pues ahí queda esa Copa Asiática. Bueno, otra vez que ganamos la Copa Asiática en la Liga. No es ninguna sorpresa ya, ¿no? A estas alturas. Y sin más, solo nos queda echar un ojo a... Bueno, os puedo enseñar un poco la plantilla, cómo queda del Guangzhou. Estoy esperando a ver si vendo a Talisca, si vendo a Santa María, si vendo a Koundé, y voy metiendo ahí más jugadores chinos, pero es que no los vendo, tío. Llevan toda la temporada transferible y no he recibido ni una sola oferta. En fin, ya los iremos vendiendo. Estos son los suplentes. Y por último, se me ha olvidado comprobar si había habido variaciones de potencial. Vuelvo ahora. Nada, no ha habido ninguna variación de potencial. Bueno, pues vamos a pasar a ver la selección, cómo queda después de este año 2025. Y ya sin lesiones y sin nada, ¿vale? Este es el 11 que apunta al Mundial. De momento este 11 es el que apunta al Mundial. No creo que vaya a haber ningún cambio. No veo ningún jugador que pueda despuntar y se pueda colar. Tenemos a Shen en portería, 92 y media. Wang en el lateral derecho, Zhu Shenjie, Deng y Yang en la defensa. Zhao, Li y Shen en el centro del campo. Y arriba Shen, Wang y Mao. Este es en principio el 11 que vamos a tener en el Mundial, que será en el siguiente episodio. Veremos si se cuela alguno, sobre todo por Lee, ¿no? Lee es el que está más flojo. Es el que más cerca estaría de que lo cambiase, pero en principio no creo que los jugadores Zen y Liao, que están con 72 de media, no los veo superándolo porque no están en mi equipo, no los voy a entrenar y no sé. No creo que saque yo tampoco ningún centrocampista a ese nivel, sinceramente. Veamos el resto de la convocatoria, el resto de la selección, con su en portería, Xiao, Liu Jinming, Gao Zunji y Bai en defensa. Wang, Liao y Zeng en el medio, arriba Gao, Shen y Wen. Este es el resto de la convocatoria, que en principio sí va a sufrir algún cambio. De hecho, es un cambio que voy a hacer ya, porque tenemos a Dong. Os lo voy a enseñar ahora. Vamos a quitar a Wang, que Wang ya no da para nada. Y tenemos aquí a Kang Dong, que lo teníamos cedido. Nosotros lo tenemos cedido en el Guangzhou. Y que haya llegado a 70 de media, si no me equivoco, este jugador tiene potencial de toda una joven promesa. Efectivamente, no me equivoco, tiene potencial de toda una joven promesa. Ha subido a 70 de media y va a entrar en la selección directo. Va a entrar en la selección y Wang, que es uno de los primeros canteranos que sacamos, pero es que no sube. Es que no sube, lleva dos temporadas creo ya en 70 de media y no sube de ahí. Así que nada, convocamos a Dong, lo vamos a entrar en la selección
Y pues con esta última incorporación, en principio no vamos a tocar nada más en lo que a la selección se refiere. Sin más, ya veremos, ¿no? Quedan 6 meses de aquí al próximo Mundial. Mundial de 2026. Y Mundial al que llegaremos, pues hombre, bastante mejor de cómo llegamos al primero, ¿no? Llegamos con posibilidades de competir, al menos por pasar de fase de grupos, creo yo. Os comento, ¿vale? Después de todos estos cambios, ¿cómo queda la valoración de nuestra selección? Y es que la valoración total de la selección, ¿vale? Total, de la plantilla completa, es de 77,7, que es una subida importante respecto a lo que teníamos. Y la valoración del 11 titular es de 81,2, ¿vale? Haciendo la media de nuestros 11 jugadores titulares, ahora mismo la valoración media es de 81,2. Estamos ya en un nivel interesante. Un nivel de competir, un nivel de llegar a octavos de final, por lo menos, tío, yo no pido más. Llegar a octavos de final, ¿vale? Sería el sueño, ¿no? El objetivo en nuestro Mundial de 2026. Sabéis que esto va a depender mucho del grupo que nos toque, porque si nos toca un grupo con dos selecciones muy potentes, no vamos a tener nada que hacer. Vale, pero si nos toca un grupo más o menos asequible, creo que podremos llegar a octavos de final. Y ya eso sería un avance. Ya eso sin duda sería un avance en nuestro objetivo de dominar el mundo, ¿no? De ganar un Mundial. No sé cuánto nos queda para ganar un Mundial. De hecho, no sé si ganaremos un Mundial. Pero de momento, pues oye, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Esta es nuestra séptima temporada. Es el episodio número 7 de esta serie. Y el siguiente será el episodio 8. El episodio con el Mundial de 2026. Y veremos qué conseguimos hacer con nuestra selección china. Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, puedes dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.